Poned en la nave al pairo. Hay algo flotando al sotavento. Quien hablaba era un hombre poco fornido, de nombre William Jones. Era el capitán de una nave en la que, con un puñado de tripulantes, navegaba en el momento de comenzar esta historia. «Sí, señor», respondió John Towers, y la nave fue puesta al pairo. El capitán Jones tendió su mano hacia el objeto de una botella y comprobó que se trataba de una botella de cristal. «No es más que una botella de ron que algún tripulante de algún barco ha tirado», dijo. Pero dejándose llevar por la curiosidad, le echó mano. Era solo una botella de ron, y estuvo a punto de arrojarla. Pero en ese momento se percató de que había un trozo de papel dentro. Lo sacó y leyó lo siguiente. 1 de enero de 1864. Mi nombre es John Jones y estoy escribiendo esta carta. Mi buque se hunde con un tesoro a bordo. Me hallo en el punto marcado en la carta náutica adjunta. El capitán Jones le dio la hoja y vio que por el otro lado era una carta náutica en cuyo margen había escritas las siguientes palabras. «Towers», dijo excitado el capitán, «lea esto». Towers le obedeció. «Creo que merece la pena dirigirnos hasta ahí», dijo el capitán Jones. «¿No cree?» «Coincido con usted», replicó Towers. «Aprestaremos hoy mismo una embarcación», dijo el excitado capitán. «Como mande», dijo Towers. Así que fletaron una nave y siguieron la línea de puntos de la carta. En 4 semanas habían alcanzado el lugar señalado y los buzos se sumergieron para volver con una botella de hierro. Dentro encontraron las siguientes palabras, garabateadas en una hoja de papel pardo. 3 de diciembre de 1880. Estimado buscador, discúlpeme por la broma que le he gastado, pero esto servirá de lección contra próximas tonterías. Sin embargo, deseo compensarle por los gastos en el lugar que ha encontrado la botella. Calculo que serán unos $25,000, así que eso es lo que encontrará en una caja de hierro allí. Sé dónde encontró la botella porque yo la puse ahí, así como la caja de hierro, y luego, además, busqué un buen lugar para poner la segunda botella. Esperando que el dinero le compense, me despido. Anónimo. Me gustaría arrancarle la cabeza, dijo el capitán Jones. Sumergíos ahora y traedme los 25,000. Esto les compensó, pero me parece que nunca volverán a ir a un lugar misterioso, dejándose guiar por tan solo una botella misteriosa. «Pórtense bien, chicos, mientras estoy fuera», dijo la señora Lee. «Y no hagan ninguna travesura». Porque los señores Lee iban a salir de casa, dejando solos a John,
de 10 años de edad, y Alice, de 2. «Claro», contestó John. Tan pronto como los Lee mayores se hubieron marchado, los jóvenes Lee bajaron al sótano y comenzaron a revolver entre los trastos. La pequeña Alice estaba apoyada en el muro, mirando a John, mientras John fabricaba un bote con duelas de barril. La chica le lanzó un grito penetrante y los ladrillos a su espalda cedieron. Él se precipitó hacia ella y la sacó oyendo sus gritos. Tan pronto como sus chillidos se apaciguaron, ella le dijo: «La pared se ha caído». John se acercó y descubrió que había un pasadizo. Le dijo a la niña: «Voy a entrar y ver qué es esto». «Bien», aceptó ella. Entraron en el pasaje. Cabían de pie, pero iba hasta más lejos de lo que podían ver. John subió arriba, al aparador de la cocina. Cogió 2 velas, algunos cerillos y luego regresó al túnel del sótano. Los 2 entraron de nuevo. Había yeso en las paredes y el techo raso, y en el suelo no se veía nada, excepto una caja. Servía para sentarse y, aunque la examinaron, no encontraron nada dentro. Siguieron adelante y de pronto desapareció el enyesado y descubrieron que estaban en una cueva. La pequeña Alice estaba espantada al principio y solo las afirmaciones de su hermano acerca de que todo estaba bien consiguieron calmar sus temores. Pronto se toparon con una pequeña caja que John cogió y llevó consigo. Al poco llegaron a un bote de 2 remos. Los arrastraron consigo con dificultad y enseguida descubrieron que el pasadizo estaba cortado. Apartaron el obstáculo y, para su consternación, el agua comenzó a entrar en torrentes. John era un buen nadador y un buen buzo. Tuvo tiempo de tomar una bocanada de aire y trató de salir con la caja y con su hermana, pero descubrió que era imposible. Entonces vio cómo emergía el bote y lo agarró. Lo siguiente que supo es que estaba en la superficie, agarrando con fuerza el cuerpo de su hermana y la caja misteriosa. No podía imaginarse cómo le habían dejado ahí las aguas, pero le amenazaba un nuevo peligro. Si el agua seguía subiendo, lo llenaría todo. De repente, tuvo una nueva idea. Podía encerrar otra vez a las aguas. Y lo hizo con rapidez, lanzando el ahora inerte cuerpo de su hermana al bote. Así se aupó al mismo y remó a lo largo del pasadizo. Aquello era espantoso y estaba total y extrañamente oscuro, ya que había perdido la vela en la inundación y navegaba con un cuerpo muerto yaciendo a su lado. No reparó en nada, sino que remó en su propio sótano. Subió con rapidez las escaleras, llevando el cuerpo, y descubrió que sus padres ya habían vuelto a casa. Les contó la historia. El funeral de Alice ocupó tanto tiempo que John se olvidó de la caja. Pero cuando la abrieron, descubrieron que contenía una pieza de oro macizo valorada en unos $10,000, suficiente para pagar casi cualquier cosa, excepto la muerte de su hermana.
Era mediodía en la pequeña población de Mainville y un penado grupo de gente estaba reunido alrededor de la tumba de Burns. Joseph Burns había muerto. Al morir, había pronunciado las siguientes extrañas instrucciones. Antes de meter mi cuerpo en una tumba, colocad esta bola en el suelo, en un punto marcado como A. Y entonces había tendido una pequeña bola dorada al rector. La gente lamentaba mucho su muerte. Después de que los funerales hubieran concluido, el señor Dobson, el rector, dijo: Amigos, ahora hemos de cumplir las últimas voluntades del difunto. Y tras decir esto, bajó a la tumba a poner la bola en el punto marcado como A. Pronto, el grupo de dolientes comenzó a impacientarse y al cabo de un tiempo, el señor Chas Green, el abogado, bajó a echar un vistazo. Enseguida regresó con cara de espanto y dijo: El señor Dobson no está ahí abajo. Eran las 3:10 de la tarde, cuando la campana de la puerta de la mansión Dobson resonó con fuerza, y el criado acudió a abrir la puerta para encontrarse con un hombre entrado en años, de pelo negro y grandes patillas. Manifestó que quería ver a la señorita Dobson. Tras ser conducido a su presencia, dijo: Señorita Dobson, sé dónde está su padre, y por la suma de 10.000 libras haré que vuelva con usted. Puede llamarme señor Bell. Señor Bell, dijo la señorita Dobson, ¿le importa que abandone por un momento la habitación? En absoluto, repuso el señor Bell. Ella regresó al cabo de poco tiempo para decir: Señor Bell, entiendo que usted ha raptado a mi padre y ahora me está pidiendo un rescate. Eran las 3:20 de la tarde, cuando el teléfono sonó con furia en la comisaría de North End y Gibson, el telefonista, preguntó qué sucedía. «He averiguado algo sobre la desaparición de mi padre», dijo una voz de mujer. «Soy la señorita Dobson y mi padre ha sido secuestrado. Llamen a King John». King John era un famoso detective del oeste. Volvamos ahora a la mansión Dobson. El señor Bell se había quedado bastante azarado ante la franca demostración, pero cuando volvió a hablar, dijo: Tampoco hay que decir las cosas así, señorita Dobson, ya que yo... Se vio interrumpido con la aparición de King John, que, con un par de revólveres en las manos, impidió cualquier retirada por la puerta. Pero rápido como el pensamiento, Bell se lanzó hacia una ventana situada al oeste y saltó. Volvamos ahora a la comisaría. Cuando el excitado visitante se hubo calmado algo, pudo contar de un tirón su historia. Había visto a tres hombres en el cementerio gritando: «Bell, Bell, ¿dónde estás, viejo?» y actuando de forma sumamente sospechosa. Los había seguido y entraron en la tumba de Burns. Los siguió hasta allí dentro y los vio tocar un resalte en cierto lugar marcado como A, y los tres desaparecieron. «Quiero que venga enseguida King John», dijo Gibson. «Ahora volvamos de nuevo a la mansión Dobson». «¿Y usted cómo se llama?» «John Spratt», repuso el visitante.
Kim Jong se había visto sorprendido por el repentino de Bell, pero cuando se recobró de la sorpresa, lo primero que pensó fue en detenerlo. Por tanto, se lanzó en persecución del secuestrador. Lo siguió hasta la estación de ferrocarril y descubrió, para su desaliento, que había tomado el tren de Kent, una ciudad mayor situada al sur, que no tenía conexión telefónica ni telegráfica con Mainville. El tren de Kent se puso en marcha a las 10:35 y hacia las 16, un hombre excitado, polvoriento y cansado, irrumpió en la estación de postas de Mainville y dijo al caballerizo negro que estaba en la puerta: «Si eres capaz de llevarme a Kent en 15 minutos, te doy un dólar». «No sé cómo sería eso posible», dijo el negro. «No tenemos un par decente de caballos. Y además...» «$2», gritó el visitante. «Vale», dijo el caballero. Eran las 11 en punto en Kent, y todas las tiendas, excepto una, estaban cerradas. Una tienda sórdida, polvorienta y pequeña, hacia el extremo este del pueblo. Estaba entre el puerto de Kent y la vía que unía Mainville con Kent. En la dependencia delantera, un individuo de ropajes desarrapados y edad incierta estaba conversando con una mujer de mediana edad y cabellos grises. «He quedado en hacer el trabajo, Lindy», decía. «Bell llegará a las 11:30 y el coche está listo para llevarlo al muelle, de donde zarpa en buque esta noche, rumbo a África». «¿Pero qué pasa si se presenta Kim Jong?», preguntó Lindy. «Entonces nos pillarán con las manos en la masa y Bell acabará en la horca», repuso el hombre. Justo entonces sonó un golpeteo en la puerta. «¿Eres tú, Bell?», preguntó Lindy. «Sí», fue la respuesta. «Cogí el tren de las 10:35 y he despistado a Kim Jong, así que todo está bien». A las 11:40, el grupo llegó al embarcadero y vio un buque en la oscuridad. El Gedi, África, estaba pintado en su casco, y justo cuando iban a subir a bordo, un hombre surgió de la oscuridad y dijo: «John Bell, queda usted arrestado en nombre de la reina». Era Kim Jong. El día del juicio había llegado y un buen grupo de gente se había reunido en torno a la pequeña arboleda, que servía como tribunal en verano, para presenciar el proceso de John Bell por secuestro. «Señor Bell», dijo el juez, «¿cuál es el secreto de la tumba de Burns?». «Quedará bien claro», repuso Bell, «si va a la tumba y toca cierto punto marcado como A que allí se encuentra». «¿Y dónde está el señor Dobson?», inquirió el juez. «Aquí», dijo una voz a su espalda, y la figura del propio señor Dobson apareció en el umbral. «¿Cómo ha llegado usted aquí?». «Es una larga historia», dijo Dobson. «Cuando bajé a la tumba», dijo Dobson, «todo estaba oscuro y no podía ver nada. Por fin distinguí la letra A, impresa en blanco, en el suelo de ónice, y coloqué la bola sobre ella. Inmediatamente se abrió una trampilla y salió un hombre». «Era ese hombre que está aquí», dijo, apuntando a Bell, que temblaba en el banquillo de los acusados.
y me llevó a un lugar bien iluminado y lujosamente amueblado, en el que he estado hasta ahora. Un día llegó un hombre joven y gritó: «El secreto queda desvelado», y se fue. No me vio. Una vez Bell olvidó su llave, yo saqué el molde en cera. Al día siguiente estuve haciendo copias para abrir la cerradura. Al siguiente, una de las llaves funcionó y al otro día escapé. ¿Por qué el finado Burns le pediría a usted que pusiese la bola ahí? Para causarme daño, replicó Dobson. Él y su hermano estuvieron conspirando durante años contra mí, y yo no lo sabía, tratando de perjudicarme. «Prendan a Francis Burns», gritó el juez. Francis Burns y John Bell fueron condenados a cadena perpetua. Lindy y su cómplice fueron condenados a 30 días en la prisión de Newgate por ayudar y participar de una fuga criminal. En la primavera de 1847, el pequeño pueblo de Ruralville se vio sacudido por una general excitación debida a la entrada de un extraño bergantín en el puerto. No llevaba bandera alguna y todo hacía que resultara de lo más sospechoso. No tenía nombre. Su capitán se llamaba Manuel Ruello. El interés aumentó, no obstante, cuando John Griggs desapareció de su casa. Eso ocurrió el 4 de octubre y el 5, el bergantín se había marchado. El bergantín, al partir, fue interceptado por una fragata de los Estados Unidos y se produjo una lucha tremenda. Cuando terminó, habían perdido un hombre llamado Henry Jones. El bergantín continuó su ruta en dirección a Madagascar. Los nativos huyeron despavoridos. Cuando volvieron a reunirse al otro lado de la isla, uno de ellos había desaparecido. Su nombre era Tahabea. Al final se decidió que había que hacer algo. Se ofreció una recompensa de 5.000 libras por la captura de Manuel Ruello. Y entonces llegó la impactante noticia de que una nave indescriptible se había hundido en los cayos de Florida. Se envió un buque a la Florida y entonces supieron qué había pasado. En medio del combate habían botado un submarino y había cogido lo que quería. Y allí estaba. Balanceándose tranquilamente en las aguas del Atlántico, cuando alguien dijo: «John Brown ha desaparecido». Y desde luego que John Brown había desaparecido. El encuentro con el submarino y la desaparición de John Brown provocaron nueva excitación entre la gente. Y fue entonces cuando se produjo un nuevo descubrimiento. Pero para hablar de este, es necesario antes tocar una cuestión geográfica.
En el Polo Norte existe un inmenso continente formado por suelo volcánico, una de cuyas partes es accesible a los exploradores. Es la llamada Tierra de Nadie. En el extenso sur de la Tierra de Nadie se descubrió una choza, así como algunos otros signos de habitación humana. Entraron sin dilación y allí encontraron, encadenados al suelo, a Griggs, Jones y Dahabea. Estos tres, después de llegar a Londres, se separaron y se fueron. Griggs a Ruralville, Jones a la fragata y Dahabea a Madagascar. Pero el misterio de John Brown seguía sin resolver, por lo que se mantuvo una estricta vigilancia sobre el puerto de Tierra de Nadie. Y cuando el buque submarino llegó, y los piratas, uno por uno y encabezados por Manuel Ruello, abandonaron el barco, fueron reducidos por la fuerza de las armas. Tras la lucha, Brown fue rescatado. Griggs fue recibido reglamente en Ruralville y se dio una cena en honor de Henry Jones. Dahabea llegó a rey de Madagascar y Brown a capitán de su barco.